Hola, ¿qué tal, amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de estar con ustedes desde París. De hecho, estamos al norte de la ciudad de París, a escasos 15 minutos del centro de la ciudad. Y estoy acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Philip, que sería Felipe Croix. ¿Cómo estás? Philippe de la Croix. Croix. Tú no eres de la Cruz. ¿Cómo estás, Philip? Muy bien, mi George, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, mira, con un poquito de frío, pero pues a gusto. Tú aguantas, así del... Yo aguanto, nomás me falta... Del guachangüe, aguantas todo. Qué bueno. Oye, mi Philip. George, una pregunta, ¿dónde anda la productora? Anda ya en la iglesia, es que puedo preguntar por San Winston, Churchill. Oye, es que es en serio, George. Es real, ¿no? Lo que les vamos a contar sucedió hace unos minutos. Van ustedes, ay no, qué horror, pero estoy, miren que me jalo los pelos, Y todavía lo está buscando. Y anda buscando. Al San Churchill, no digas. Que resulta que el día de hoy nos encontramos desde el número 6, miren que es este que está de este lado, el número 6 de la avenida Winston Churchill, que está justo frente a la plaza que lleva el mismo nombre. Y resulta que porque en este grupo de edificios y en ese número es donde vivió durante mucho tiempo la doña María Félix, ¿verdad, Philip? Nada más. De hecho, vivía 6 meses aquí en París, 6 meses en México, y era aquí en el edificio de mero hasta arriba, el más bonito, el más espectacular, con una vista increíble, ¿no? Y entonces, nada más que hay una estatua aquí de Winston Churchill enfrente de la... Del departamento, que dicen que a la doña le encantaba levantarse, abrir la ventana de la habitación, que está justo, es la que se alcanza a ver, y entonces se ponía a ver hacia afuera, cómo corría la gente, cómo pasaba y todo el mundo. Bueno, entonces le dije a la productora, a ver, búscate dónde está la estatua de Winston Churchill, y entonces dice, ay, ahorita vengo, ya se fue, y ya dije, pues sí, aquí estaba luego, nomás quería que me dijera como para ubicar bien, ¿no? Y ya se fue, y cuando la vemos ya está saliendo de la iglesia, ¿verdad? Porque hay una iglesia, ahorita se los vamos a mostrar, muy bonita aquí, muy 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 cerquita, dos calles. Aquí es, luego. Y entonces le dije, ay, productora, ¿qué anda haciendo en la iglesia? ¿Y ahora por quién fue a pedir? Dice, es que me dijeron que San Winston Churchill, que es muy bueno para traer el dinero. No, y estaba rezando porque dice que ya lo hicieron santo. Para que ustedes sepan, es la exclusiva de la productora. ¿Ya te hizo el favorcito o...? Es que no es broma, es en serio. Andaba buscando a Sansor Churchill. San Churchill. Y el padre de allá adentro, como pudo, le explicó, le dijo, no es San Churchill, es San Charbel, y ese está allá en Polanco, en la San Agustín. ¿Verdad? Se parece a la colonia, pero no sí, es. Sí, parece el rumbo, pero aquí no es hija mía, y que la manda con una bendición. Vamos al carajo, vieja loca, dijo el padre. Todavía no se repone el pobre padre. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de la doña, porque ya les digo que aquí estuvo viviendo. De hecho, este departamento lo vendió ahí a finales de los 90s, y resulta con que es una de las zonas más bonitas y era de las zonas más alejadas en aquel tiempo de París. Bastante tranquila, bastante solitaria, muy al estilo de lo que era Polanco antes, sí, ¿sabes? Sí, allá más o menos. De México. Hagan de cuenta, para los que no conozcan esta área o que nunca han venido, háganme cuenta del estilo, ¿no? Del tipo de construcciones que hay muchas en Polanco, pues así es esta zona en chiquito, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que aquí, por lo menos a mí sí me vino a la mente exactamente la iglesia de San Charbel, de allá de Polanco, porque está en Glorietita, los departamentos y todo, muy, muy, muy al estilo, mi amor, se muy parece al bastante. Estilo, no extrañaba México. Exacto. ¿No? Y entonces resulta que la doña pues pasaba aquí, como les digo, 6 meses, tenía su Rolls Royce azul aquí afuerita, muy muy bonito. De hecho, dicen que era el único Rolls Royce que había aquí en la zona, y el azul. Y tenía un chofer de nombre Salvador, que era un chofer español que contrató y que lo tenía siempre a cargo tanto de la casa como del carro y de todo, y siempre listo para cuando ella venía. Entonces estaba bastante cómodo, no tenía que estar hablando en francés ni nada, lo tenía muy a gusto al joven.
iba y venía. Entonces nos contaban que en este departamento ella vivió, de hecho, todo su matrimonio con Alex Berger, este empresario francés, que justamente por él vino a dar acá, ¿verdad? Resulta, mi George, que se supone que, bueno, se cuenta que ellos se conocieron en México, ¿no? Y resulta que en una reunión en donde fue invitado justamente Alex, estaba ella siendo esposa de Agustín Lara, ¿no? Ella estaba casada, Alex Berger también estaba casado, se conocen ahí, no pasó nada, ¿no? Absolutamente. Ay, qué bueno, porque si no, imagínate. Eso se dice, que no pasó nada, vete a saber. Sabrá Dios, ¿no? Ya hay mañosas. Pasa, no, si nos enteramos de una que es infiel. Productora, ¿cómo te va? Y luego. Y resulta, pues que ya pero después. Pero la otra era la doña. ¿Cómo la otra era la doña? Pues sí. Ah, la bueno, doña, sí, la doña. Pues, la doña. No, ya la. A la doña, a la doña se le perdonaba todo. Esta ¿no? es Doña Pelos. Y luego. Pues ya, digo, no sucedió nada, pero ella se quedó impresionada con Don Alex. Pero con se don quedó Alex. Bien impresionada. Pues nada más, imagínate el otro empresario, oye, que tenía hasta acciones en el metro de la Ciudad de México, Don Alex. Pues y todo fue rollo. Por él que se llevó el metro a la Ciudad de imagínate. México. Acuérdate que de aquí mandaron todos los, sí. los carros, ¿no? Y 50 años, las ganancias iban directas a la cuenta de la doña. 50 años, imagínate nada más, pues era un montón. Y ¿no? nunca se imaginó que iban a terminar con el chofer. Pero bueno. Nadie sabe para quién, ¿para quién trabaja, Sí, exacto. Y luego. No, bueno. ¡Ay, ya no era yo de historiador! ¿Y a qué hora ya se hicieron de las suyas? Pues ya después, ya cuando. Bueno, la doña no duró tanto con Agustín Lara. No, pero después. Fue dijo, con... ya mejor ahí nos vemos, Agustinito. Don Flaquito, ¿no? Sí, ahí nos vemos. No, pero aparte yo. Porque fue don Alex el que le enseñó, pues ahora sí que la vida glamurosa de aquí de París, y fue quien le enseñó, pues de alguna manera, ya el amor más a fondo. Profundo. Por las joyas, por el dinerito, la hizo empresaria. No, eso no se lo enseñó él. No. Le se dio. Se la afianzó, ¿no? O sea, de alguna manera. Y pues ahí de ahí la doña dijo, yo ya no lo suelto. No ya ni me regreso. Yo aquí ya porque me quedo. De hecho dicen que, fíjense, les digo que cuando empezaron a vivir aquí, dicen que el departamento estaba muy bonito, pero decorado al estilo antiguo, digamos, ¿no? Para de la don época, Alex. El estilo de Alex Berger era como clásico, antiguo, ¿no? Ya cuando ella llega, entonces decide cambiar absolutamente todo. Ah, que el estilo de Alex Berger era de siglo XVI, creo que. Pues también Don Alex, creo. Que era, Alex Berger. Era no el estilo de Don Alejandro. Y entonces, que hagan de cuenta que ya después empezó ella a ir a buscar antigüedades aquí en París, pero antigüedades, digamos, un poco más modernas. Y entonces empezó a renovar todo el edificio, más bien el departamento, que lo dejó muy moderno para la época, muy bonito y con muchas cosas muy, muy costosas. Luego ya de aquí salía la señora, tomaba su Rolls Royce y se iba a comer al Maxim's. Al restaurante famoso de aquí también de París, donde dicen que apenas entraba y entonces la orquesta le tocaba a María Bonita. Ah, ándale, pero siempre. ¿Te imaginas ir a diario? No, y ella que ya no quería hablar de Agustín Lara. Y todavía le ponían María Bonita. Y seguían con María. No, y luego que llegaba con Berger. Entonces iban entrando imagínate. Y acuérdate de Acapulco. Ya lo que no quería era eso. Ya decía, ay, la Alex Berger nomás le daba un codazo. Ya por andar de Cusca con el otro. Bueno, pues eso pasó con la doña. Y entonces resulta con que, pues a fin de cuentas fue muy feliz, le encantó vivir aquí. Para ella París era su segunda ciudad. Pero mío, tú te la imaginas saliendo, ¿no? Por acá, por la puertita y todo el rollo. Ir allá a la carnicería. Y decir, ay, de un chambaretito. Ay, ya ves pues que, no. Pero sí. Ella en entrevistas decía que le gustaba esta zona, específicamente esta zona, porque pues enfrente tenía la iglesia, que estaban los bancos, que había la carnicería. Ahí todavía está ahí el banco, está la iglesia. Está la iglesia, está el banco, la carnicería no la ha ubicado. Y ahora son restaurantes. Pero que tenía absoluta... Está el Wilson. Que la farmacia, que decía que la farmacia para sus medicamentos, que ella no necesitaba nada. La farmacia sí, ahí está ahí todavía. Ahí está todavía. Pero tú te la imaginas saliendo a comprar a la carnicería. No, yo creo que no. La carnicería. Ella salía a comprar pieles, qué carnicería. Ah, pues ella decía, imagínate. Ay, pues algo tenía que inventar, Filipe, pero no.
No, ella salía de... Ahora, mi problema es cuando ella venía de aquí, miren, bueno, bajar, pues baja ahí en el elevador sin problema. Porque aparte salía con pieles, salía peinadazo, maquillaje y todo, y joyas. Y si le tocaba el clima como ahorita, que nos agarró una lluvia. Con granizo y hasta el Rolls Royce acá. Sí, sí, está lejitos. Miren, hagan de cuenta como la señora que va caminando ahí para adentro. Mira. O sea, a lo mejor tenía su carrito de golf. Ya entraba y salía. ¿Y qué más te mojas? No, pero tiene su techito. No, y luego se utilizaban los vestidos esos de colota larga. Sí, sí. No, pues tan solo los abrigos de pieles. De hecho, dicen que Salvador, el chofer, era el que siempre venía con la cola. ¡Ay, ya parecía de novia! Como paquecito, siempre salía cargando la cola para que no se le mojara. Cosas. Sí, Fili, porque tenía que cuidar para llegar como Dios manda al máximo. Ajá, y con el aironazo que hacen los sombreros, ¿te imaginas cómo se le volaban igual que el tuyo? ¡Ay, el mío! ¿Cómo se sabe? Me voló 3 veces el sombrero. Ay, no, qué horror. Oigan, pero de verdad que está bien, bien bonito. Vale la pena también que vengan y que conozcan este lugar. Ya nomás por pura historia, ¿verdad? Pues sí, de alguna manera, nada más imagínate la importancia de la doña en México, ¿no? Y aquí también, que se hizo de su fama. Ah, no, y aquí todo el mundo conoce a la doña, sí. ¿Eh? Bueno. Les dices, oiga, la doña. Ay, la doña, nuestra querida doña. Imagínate, la doña, después de cuánto tiempo, sigue en la mente de los franceses, ¿no? Pues Andrea Bocelli se va a presentar próximamente en Francia y nadie lo conoce. No sé qué viene a hacer si dicen que no saben ni quién es. Nadie, o sea, hemos estado sondeando. Oigan, Andrea Bocelli. Pensaban Bocelli. Que era mago. Oigan, Andrea Bocelli. Juanes, Shakira, Maluma, lo conocen. ¿A quién más conocen tú? A Oscar de León. A Oscar de León, a tu salsero, el del Uber y todo. Pero les pregunto a uno, ¿Andrea Bocelli? No sabe. La Sonora Dinamita. Laura Pausini, Nek, bueno, muchos. Andrea Bocelli no lo. Juan Gabriel tampoco. No, pero fíjate la importancia que tiene Andrea Bocelli, ¿no? Por ejemplo, en Italia. Y no lo conocen para nada. Y se va a presentar aquí. Ojalá llene. No, pues ojalá ya alcance a llegar él también, porque capaz que ya la mera hora dice, ¿a qué voy? Pues ¿verdad? Sí, pero fíjate, a diferencia de la doña, después de tantos años, sigue vigente, la siguen queriendo, la siguen recordando, y mira nomás hasta dónde venimos a dar. Y a fin de cuentas, aquí sigue el departamentazo, mire, ya de a nombre de otra persona, pero aquí sigue, y en México ya sus propiedades valieron gorro. Ah, porque también don Alex fue el que le regaló el departamento de Hegel, allá de Polanco. Él se lo dio. Pero ese después pasó a ser del hijo. Ah, de... El departamento. Ajá. Ya era de Enrique Álvarez Félix y su novio. Ah, mira. Pero fue, salió del dinerito de aquí. Ah, pues eso. Ay, que cuando una se pone lista, los hombres nos mantienen. Parras, parterra yo. Oigan, bueno, pues les dejamos estas imágenes de este lugar espectacular. Conozcan toda el área que veía la doña cada que se asomaba por ese ventanal, ¿verdad? Increíble, bien, bien bonito, carísimo, porque dicen es carísimo, porque aparte ahorita esta parte que les decíamos, que era pues de las afueras de París, ahora ya se unió con la ciudad, sí. Ya está todo junto. Entonces, ahora el precio es mucho más alto de lo que era anteriormente. ¿Te imaginas con este friazo y la doña? Yo creo que sí se acordaba de Acapulco estando aquí. Pues sí se acordaba, sí, porque era María Bonita, María del Alma. Canta yo. Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma. Tus ojos son dos juguetes, alma al garete, cuando las estrellitas las encontraba. Ya te están dando los santos óleos. Ay, que ya el padre se acaba de aventar de la campana, tú. Ay, Dios mío, padre. ¡Ah! ¿Quién sabe quién venía a hacerme plática? Ya se fue, ¿verdad? Ha de decir, estamos buscando a la de los pelos, ¿sabes? Ya se fue. A la de San Churchill. La de... Oigan, pues vean este lugar porque ya se nos está oscureciendo, pero véanlo, conózcanlo. Está bien, bien bonito. Y vámonos con la doña. Gracias, Philip. Gracias, mi George. Gracias, gracias. We'll be right back.
Thank you.